Anoche en Mendoza jugaron un muy buen partido Godoy Cruz y Arsenal, una bandera apoyando a un simpatizante de Godoy Cruz con un problema de salud. La imagen de Coca, entrenador mendocino. El tiro libre de Figueroa, el travesaño. Y Leandro Caruso, surgido en las inferiores de Arsenal, gritando su octavo gol en la temporada. Todos esperaban el centro. Figueroa remató directamente el arco. El travesaño salvó inicialmente a Arsenal. Estaba perfectamente habilitado Caruso, que después, más rápido que todo Arsenal, toma el rebote, salta, cabecea y grita. El 1-0 para el equipo mendocino, que jugaba mejor. Cena de lateral derecho a 8 metiéndose en el campo. El remate, el palo. Leguizamón tiene una segunda posibilidad. Su remate se va abierto. Ahora es Cristian Díaz el que mete el centro. La desvía Castellón, otro centro y el despeje final de Vitario para salvar a Godoy Cruz. En el segundo tiempo, Encina arranca por el sector derecho, se mete en el área, la jugada la hace toda él y la respuesta es de Campestrini. Partido de ida y vuelta en el complemento, una muy buena pared entre Caruso y Figueroa, la definición de este, el pecho de Campestrini, el mejor de Arsenal. Una de las últimas posibilidades para el equipo de Sarandí. Pellerano inicia la acción. Por la derecha está Matos. Él recibe la devolución. El centro. Leguizamón, que vuelve la pelota al área. Otra vez Leguizamón para exigir esta notable respuesta de Ibáñez. Garnero, que no podía creer lo que pasaba. La última para el equipo mendocino. Encina, Caruso. El centro que no sale bien. Jiménez, que había entrado por Borghello. Y en la línea salvó Brau. Final del partido, Godoy Cruz es uno de los punteros. Arsenal cayó después de 4 victorias seguidas. Lo dijiste, lo hiciste. Hiciste un gol y lo gritaste contra Arsenal. Sí, seguro. Hoy estoy para Godoy Cruz, vivo en Godoy Cruz. Y bueno, me debo a la gente, al club y a la gente que confió en mí. Así que para ello. ¿Fue injusto? Acá no hay justicia, hay que hacer goles. Ellos hicieron uno, nosotros no. ¿Del árbitro tenés algo para decir? Nada. ¿Dirigió bien? Decilo vos.